Café y Finanzas, tu magazine de finanzas y actualidad, realizado por un equipo multidisciplinario. Licenciada Verónica Alegre, Jorge Console, Doctor Eduardo Corrado, Doctor José Dapena, Doctor Ricardo Malano. Hasta las 13:30 por Ecomedios, AM 1220. En una nueva edición de Café y Finanzas, un 3 de marzo del 2021, ya casi a un año de cumplirse cuando se anunció la famosa pandemia. En ese trecho de 12 meses pasaron muchas cosas. Y por supuesto, nosotros seguimos haciendo el programa como se podía, desde el teléfono o por partes, y con las entrevistas que corresponden. Hoy, por ejemplo, tenemos de entrevistas, por supuesto, al doctor Dapena, que está, es el director de posgrado de la Universidad de la UCEMA de Finanzas. Una entrevista a lo que está de moda, a un especialista en Bitcoin, cuyo seudónimo es Paleobit. Todos los que trabajan en Bitcoin se ponen algún seudónimo. Y después hay una entrevista a Delia Flores. Posteriormente, digamos, a esta parte de economía y de finanzas y de entrevistas, que tiene por protagonistas también a Jorge Console y a Ricardo Malano, cada uno en sus respectivos lugares hoy. Recordemos que el Tribunal Fiscal recambió el turno, y los lunes y miércoles es de 9 a 13.15. Eso es una información para los oyentes. Por otra parte, luego de todo este programa que dirige Verónica Alegre, ella misma hace otro programa que se llama Artistas Over the World, que va a partir de las 14.30. Dicho esto, vamos a tratar de hacer algún análisis sobre los discursos, si se pueden llamar discursos, de Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández. Muy lejos, ambos, muy lejos están ambos del nivel necesario en esos puestos como para dar un panorama de lo que es el mundo y de lo que es la Argentina. Vuelvo a repetir, esto da como vergüenza decirlo, pero lo vamos a repetir. Ambos discursos son muy, muy flojos fueron. Muy flojos y tuvieron falto de contenido. Por otro lado, hubo algunos anuncios económicos como el aumento de las jubilaciones, si se pueden llamar jubilaciones, cuando el 70% y pico de las personas cobra el mínimo. Y se han ignorado todas las incumbencias profesionales y que los profesionales deben tener el mismo tratamiento que el señor juez en el mostrador. Sin embargo, sus jubilaciones en general, en el 75-80%, los han hecho por el mínimo, como que la profesión independiente no tendría que existir. Y esto es un grave atentado, no a cada una de las personas, sino es un atentado a la cultura y a la educación, tratarlos y discriminarlos de esa forma. Por otro lado, también digamos que los sueldos son muy bajos y hay casos, por ejemplo, de las señoras que ayudan en la limpieza de las casas y en lugares importantes como los countries, el sueldo que les están pagando promedio son 20.000 pesos. Y a veces, muchas veces, no les dan ni el agua ni la comida. Tanto es así que le van a pedir a algún vecino que sea benévolo. Esta es la realidad de la Argentina de hoy. Entonces eso, si bien no hay que tomarlo como una crítica, sino como una seria advertencia de lo que hay que cambiar, y para lo que hay que cambiar la mente de quienes dirigen, sean hombres o mujeres. O todos,
como dice nuestra directora. Por ello, creo que hay que remontarse un poco, ¿no?, en la historia, y parecería ser que el tratamiento que se le daba a los esclavos era mucho mejor al que se le dan los que dicen que hoy viven en democracia. Y la democracia existe si existe cultura, educación y respeto. Parece ser que todo lo que yo estoy diciendo es todo lo contrario. No existe ni el respeto, ni la cultura, ni la educación. Sin embargo, los economistas, que voy a repetir acá algo que dijo Keynes, para ser un economista hay que saber política, historia, matemáticas, contabilidad, varias cosas, psicología, las etnias de cada uno de los pueblos que habitan en cada uno de los países. Todo eso ha pasado como desapercibido para los señores que han dado los discursos de apertura. Y entonces, poco han dicho, y poco han dicho sobre el desarrollo, y poco han dicho que la gran lucha en este momento económica se da en los laboratorios, un poco por la vida, por las vacunas, con lo cual debe tenerse en cuenta este tema muy importante. ¿Y si estas vacunas son realmente eficaces o no lo son? Y la gran lucha financiera y económica está por el agua, eso lo dije en el otro programa, pero lo vuelvo a repetir, está por el agua, donde las fuentes de agua son la gran fuente de riqueza con la cual se va a desarrollar el campo y cuál se van a desarrollar a partir de las producciones que correspondan, tanto industriales como agrícolas, se van a desarrollar los productos financieros necesarios para hacer los intercambios internacionales como corresponde. Hoy por hoy, las criptomonedas son como la vedette de las finanzas o de la economía. Pero vamos a ver qué dice la historia dentro de 50 años, cuando quizás muchos de los que están acá no estén, qué dice sobre este tema y donde, si esto es cierto o solamente una película que hace creer que estas monedas van a reemplazar a aquellas otras. Es cierto que la tecnología tiene que avanzar y colocarse en el lugar que corresponda, pero también es cierto que tenemos que tener el suficiente cuidado cómo la transmitimos y cómo lo hacemos. Si bien muchos defienden la educación vía online, en mi opinión, y esta es mi opinión personal y no compromete a nadie del programa, solamente a mí, creo que la educación presencial es insustituible con respecto, si la bien, la online ayuda y complementa, me parece un poco que la presencial todavía no se puede eliminar. Habrá que combinar ambas, y también si no se combinan ambas, se pierden las relaciones sociales con las cuales se crece, se toman conocimientos de otras personas, se intercambian opiniones, y aparte de intercambiarse opiniones, se realizan negocios. Realizarlos online, si bien Mercado Libre es un éxito, recién los resultados conocidos ahora le permitieron remontar los resultados negativos del año pasado. Entonces, cada cosa debe verse y analizarse en su correspondiente lugar. Por eso es tan importante que en todas las profesiones dominen más de un idioma y dominen la historia al dedillo. Para lo cual a veces, para poder aprender historia, es bueno leer aquellos libros que tienen mezclado un poco de aventura con mucho de historia. Y eso nos permite llegar a conclusiones válidas para los correspondientes momentos y lugares en los cuales vivimos. La historia es tan importante, que también hay que reconocerle el papel que en el siglo XIX tuvieron las mujeres en las luchas de la independencia
que se alegraron especialmente en el norte de nuestro país. Le ponemos puntos suspensivos, dejamos que los oyentes piensen, saquen sus propias conclusiones, un poquito de música y hacemos la conexión con el doctor Dapena y la licenciada Verónica Alegre, que seguramente nos van a dar la situación de los mercados hoy. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Les habla Verónica Alegre y estamos con el doctor José Dapena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Estaba sonando todavía la música, ¿no? ¿Ya se fue? Ah, ahí se fue. Bueno, por ahí está de fondo, quién sabe. Sí, sí, creo que es de otra radio que la están saboteando. Ah. No quieren, no quieren que hagamos este micro. Están interfiriendo. Ha alcanzado tantos niveles de rating que están celosos, están envidiosos. Y sí, así es la competencia de radio, ¿no? ¿Corrado estará escuchando o hace su micro y se raja? No, yo creo que está ahí en la radio, me parece. Sí, a ver. Te está escuchando. ¿Alguna señal de vida que dé? Ah, no dices. No pasa nada. Bueno, esperemos que dé una señal de vida antes de las 13:30, ¿sí? Si no, me voy a sentir un poco desilusionado de que no me escucha. Dale. Bueno, vamos a hablar un poco de los mercados, como hacemos todas las semanas. Ya cerraron, como siempre, esta hora en Extremo Oriente. Cerró el Hang Seng de Hong Kong, 2.7% para arriba. Y el Nikkei de Japón, 0.51% para arriba, en verde esos mercados. En lo que hace a Europa, DAX alemán 0.17% para abajo, pero bueno, con muy buen rendimiento en los últimos 12 meses. El FTSE inglés viene recuperando 0.44% para arriba. Una buena noticia, bueno, es que está cerca ya, de a poquito se va acercando al máximo que había, que lo logró este año, el 7 de enero, 6.903. Así que esto es una muy buena noticia de los últimos 12 meses. En lo que hace a Estados Unidos, los mercados más representativos, más grandes del mundo, los mercados de capitales más grandes del mundo, casi sin cambios, el Dow Jones 0.04% para arriba, el S&P 500 0.47% para abajo. Goldman Sachs sacó un informe que lo ve al S&P 500 en 4.000 puntos, está en 3.852 puntos, o sea que subiría, de acuerdo a ese informe, 150 puntos adicionales, eso representa más o menos un 3%. Y que podría eventualmente llegar a estar en 4.400, un 10% más hacia fin de año. Un reporte de Goldman Sachs, habrá que ver si se cumple este pronóstico, si uno cree en ese tipo de reportes, es una interesante inversión. De todas formas, no ha disminuido el riesgo, y sube el riesgo, medido por el índice VIX, 25%, la volatilidad anual de los implícita en opciones autos de money sobre el índice S&P 500, hay bastante riesgo, había llegado a 20% en algún momento, está en 25%, hoy sube un 3,82%, así que un poco más de riesgo o percepción de riesgo, sentimiento de riesgo, sensación de riesgo para los próximos 30 días en lo que hace a los retornos del índice S&P 500. El Dow Jones, ya lo mencionamos también, es el único que está levemente para arriba, 0.04, mientras que el S&P 0.47% para abajo. El índice de XY, que es el que mide la fortaleza o debilidad del dólar con respecto a canasta de monedas internacionales, está en 90.85, había llegado a bajar un poquito por debajo de los 90, sigue estacionado, se mueve de manera muy, muy poco volátil, de 89, 91, 90, 90, 50, o sea, está oscilando de esos valores luego de la fuerte depreciación que tuvo el dólar en los últimos 12 meses. Recordemos que este índice lleva a estar en 102 puntos. El que hoy está sufriendo es el real, a partir de todo lo que está sucediendo en Brasil, ya nos vamos a meter en lo que es el índice Bovespa.
Entonces el XY 90,83. Y lo que hace la tasa de los bonos a 10 años en Estados Unidos, había alcanzado el 1,5% y está en 1,48% nominal anual. Si bien hoy sube, está por debajo del 1,5, ese límite que había alcanzado en las últimas dos semanas. O sea, un rendimiento ya de los bonos a 10 años que está en 1,48%, más cercano a lo que se estima puede llegar a ser una inflación de mediano plazo en Estados Unidos. El Bitcoin, algo que sé, ya pasó los $50,000, está en $47,000 la semana pasada, sube un 4,6%, $51,046 para el día de hoy. Nos metemos en lo que son los commodities. La soja en Chicago, $514,50, hoy cae un 1%. El trigo en Chicago, $238, cae un 2,34%. Y el maíz en Chicago, $218,10 la tonelada, cae un 1,20%. Un día de caída para lo que son los commodities agrícolas. Lo que hace el petróleo, el WTI, 61,54. Si bien hoy sube un 3%, está en los mismos niveles, un poquito menos de lo que estaba el miércoles pasado, que lo veníamos siguiendo, y que cayó, y hoy cae también es el oro, $1,703,50 la onza Troy, hoy cae un 1,71%. Y a ver si tenemos algún otro que sea interesante, no, tenemos, ya nos metemos en las bolsas específicamente. La bolsa, el Bovespa, 108 mil puntos, estaba en 112 mil puntos, 108 mil puntos, cae un 2,48%, está reflejando un poco lo que sucede en Brasil, este tembladeral político que está sucediendo, el real se ha depreciado, la bolsa ha caído, ha habido alguna suerte de intervenciones en lo que es Petrobras, la empresa petrolera más grande de Brasil y una de las más grandes de Latinoamérica. Hoy un índice de Bovespa de 108.769 puntos. Y si vieron hoy el Merval sube un 0,16%, está por debajo de los 50.000 puntos que había alcanzado, 48.203 puntos, no termina de levantar el valor de las empresas en Argentina. Eso es consistente también con el precio de los bonos, es decir, los bonos en Argentina también están en valores muy bajos, casi en valores pre-reestructuración. Lo que es el más representativo de todos, que es el AL30, el que vence en el año 2030. A ver si lo encuentro por acá. Buenos Aires, Bonarda. A ver un segundo para un 2018. Lo voy a buscar acá en otro sitio que tengo. Un segundo, ¿sí? Sí, no hay problema. Señora mientras les comento, ahí va, sí. Ah, señora directora, me permití, porque el doctor La Pena pide una prueba de vida de que yo estoy acá y de que lo escucho. Dígale que... ¿Cómo soy... le va, doctor Corrado? Le avisaron, ¿no? Sí, me avisaron. Gracias a usted soy más pobre porque compré, invertí en oro y hoy bajó. Hoy bajó, sí, pero le avisaron ahí de que yo estaba hablando, preguntando por usted, ¿no? Dejó de hacer lo que estaba haciendo para venir a llamar, ¿no? No, estoy acá en la radio. Bueno, nos está llamando Eduardo, ¿de dónde? ¿De Palermo? No, desde acá, desde... tenemos un oyente en línea. La Valle al 900, no. Tenés que decir una frase secreta para que crea que sos vos. Una frase secreta para que crea que soy... Claro, exactamente. ¿Cómo sabemos que es Corrado y no es alguien que se hace pasar por Corrado imitándole la voz? Buena pregunta. ¿Pero ustedes piensan que yo sería capaz de hacer eso? No, bueno, no sabemos si usted o es su hermano o alguien que se hace pasar por usted. Imagínese que el doctor Corrado, el doctor Corrado es muy famoso, es una persona que ha trascendido el ámbito de las ciencias contables, de la economía, de los medios de comunicación, es una estrella dentro de lo que es la defensa de los juicios dentro del Tribunal Fiscal. Imagínese que hasta cambiaron, le comunico que cambiaron el horario del Tribunal Fiscal a raíz de eso. Bueno, gracias por comunicarse, doctor. Sí. El gusto saludarlo. Siga, siga como corresponde. Siga, como decía la Molina, ¿no? Claro. Bueno, para cerrar ya de 30 hasta en 35%, 35-36% de la paridad, una paridad muy, muy baja, con rendimientos del 20%. Lo que nos está mostrando es que si uno invierte en este bono de la Argentina, $35 va a cobrar los intereses más $100 en el año 2030. Creo que era así la amortización, no la recuerdo exactamente, pero la tasa implícita de ganancia que está teniendo es de un 20%, que es una
bestialidad. Eso nos muestra un poco también el riesgo de invertir un bono de estas características, lo que significa en este caso el riesgo de Argentina. Y eso nos remite un poco también, cerrando ya lo que es esta participación, algo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, que si un bono de Argentina, el bono de Argentina está rindiendo el 20%, en un mundo en el cual, por ejemplo, la tasa de los bonos del Tesoro, de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos está en el 1.48%, voy a hacer un cálculo extremadamente simple, no es exactamente igual, pero yo con un bono del Tesoro de Estados Unidos gano un 1.48% por año implícito de TIR, de tasa interna de retorno. Mientras que con un bono argentino, si se pagasen, ganaría un 20%. Obviamente, si los dos tuviesen el mismo riesgo, ¿cuál de los dos me convendría? El bono argentino, porque con un bono de Estados Unidos me hacen falta más o menos 15 años, 14 años para... Es decir, lo que gano en un año en un bono argentino, lo gano en 14 años en un bono de Estados Unidos. Es 1.48 contra 20%, ¿sí? De manera muy, claro, muy simplificada, porque depende cuándo va pagando los intereses. Pero la tasa interna de retorno es esa, la tasa implícita de geométrica de retorno. Entonces, eso muestra un poco, es decir, a cualquiera que le digan, ¿qué preferís, una ganancia del 20% o una del 1.48% anual? Obviamente va a decir la del 20%, pero eso en eso lo hay que tener en cuenta es el riesgo. Es decir, nada es gratis en este mundo. Entonces, si yo tengo algo que está rindiendo el 20% y que requeriría que en otro caso, entre 3 y 14 años, ganar ese dinero con otro inversión similar del mismo tipo de contrato, bueno, me está indicando de que existe una percepción. ¿Habrá riesgo o no? Pero la percepción de riesgo que existe es bastante alta. Claro, eso, pero son diferentes monedas, además. No, es la misma moneda, es en dólares. Ah, la misma no. moneda, en dólares. Sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, ok. Eso nos muestra entonces que cuando uno, todo este tipo de inversiones en las cuales prometen altas tasas de rendimiento, bueno, deberían de alguna manera ajustarse por riesgo, porque depende si yo quiero correr ese riesgo. Si no hay nada seguro, encontrar una inversión que rinde una alta tasa de rendimiento sin riesgo es como encontrarse dinero en la calle. A veces eso puede suceder, pero de manera muy fortuita. Si uno quiere, si uno va a vivir de encontrarse dinero en la calle, se le va a hacer muy difícil, porque ya está arbitrado. Arbitrarlo en este caso significaría que alguien ya levantó ese dinero. No hay dinero en la calle. A la gente se le cae el dinero en la calle, pero no hay dinero en la calle porque alguien lo levantó ya. La única casualidad que yo llegué justo cuando alguien se le cayó dinero. Con esto sucede algo similar. Entonces, todas esas inversiones... Que sea el caso de los bolsos de López, ¿no? Sí. Pero entonces, cuando me prometen inversiones con alto rendimiento, yo tengo que evaluar que tienen alto riesgo. Tengo que en principio pensar que tienen muy alto riesgo, salvo que me demuestren lo contrario. Y es muy raro que demuestren, de nuevo, nuevamente, porque si yo tengo una inversión muy, muy buena, yo no la comparto con nadie, la hago yo solo. Supongamos que yo tengo una inversión buenísima que da el 10% mensual. No lo comparto con nadie. Es como saber qué número va a salir en la lotería y buscar socios. No tiene sentido, lo guardo para mí mismo y si me hace falta plata, pido prestada. ¿Para qué quiero socios de algo que supuestamente da un montón de rendimiento sin riesgo? Ese es el tipo de preguntas que a veces uno debe formularse, la sospecha que debe formularse cuando uno está como inversor frente a este tipo de oportunidades. Concretamente, ¿a qué riesgo me estoy exponiendo, ¿no? Realmente, ¿cuál es el riesgo detrás de eso? Porque si alguien me va a prometer, entre comillas, el 10% mensual, significa que ese va a ganar más del 10% mensual. ¿Y cómo va a ganar, como decíamos el miércoles pasado, cómo va a ser para ganar más del 10% mensual si no es asumiendo un montón de riesgo, ¿no? Sí, sí, está bueno esto, hacerse preguntas antes de invertir, ¿no? A veces uno tiene el sesgo de negación, que prefiere negar todo y confiar que Dios es bueno. Y va a salir todo bien, pero bueno, esa es la diferencia entre hacer las cosas de manera rigurosa y profesional y confiarse a que salga todo bien cruzando los dedos. Sí, totalmente. Y además también tiene que ver con que en los colegios no se enseña finanzas ni economía. Entonces, claro, la gente financiera, que es lo más... Claro. Sí. Bueno, los dejo. Que tengan muy buenas tardes, ¿eh? Un gusto, como siempre, participar. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, entonces. Hasta el próximo miércoles. Chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil.
única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Consejos de prevención de Accord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Accord Salud te recuerda. Los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Accord Salud. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Podés escribirnos en nuestro Instagram, Café y Finanzas Programa. Continuamos en Café y Finanzas, les habla Verónica Alegre y hoy estamos con una persona especialista en Bitcoin. Él es, digamos, de Twitter, tiene un alias, su alias es PaleoBit. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Bueno, ante todo, gracias por atendernos un feriado. Para nada, para eso estamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, contanos un poco qué es el Bitcoin para todos aquellos que por ahí lo escuchan nombrar, pero todavía no saben de qué se trata. Qué buena pregunta. Bitcoin en sí es una herramienta para transferir valor. Como si yo te dijera que, o sea, sobre internet... al principio hacíamos las cosas con tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Pero la tarjeta de crédito es muy previa a Internet, o sea, y no está preparada para esa tecnología. Digamos, siempre tenemos que confiar en un tercero, ya sea un banco, un intermediario, alguien así. Con Bitcoin es una herramienta nativa de Internet porque transmite valor sobre la misma Internet y no necesitamos un intermediario. Claro. Si vos ahora estarías en China, por ejemplo, y yo estoy acá en la capital federal, te podría enviar desde $1 hasta 10 millones de dólares sin ningún intermediario, sin que nadie pueda censurar esa transferencia de dinero y sin que nadie se entere también, sin que ningún estado se entere. Uh-huh. O sea que tiene una libertad de acción increíble. Sí, Bitcoin es una herramienta global que funciona 24/7 todo el tiempo y que muchos bitcoiners participamos de la red con computadoras, entonces nadie es capaz de apagar las computadoras todas a la vez. O sea, es imposible terminar con Bitcoin. Bitcoin fue desarrollado para evitar cualquier ataque estatal. Claro, claro. O cualquier hacker también, ¿o no? Sí, sí, o sea, está es una, corre de manera descentralizada. Todos tenemos la misma copia de lo que está ocurriendo en real time. Entonces, digamos, para que alguien pueda atacar, nos tiene que atacar a todos a la vez y asesinarnos a todos a la vez, cosa que es imposible. Pero ha pasado, por ejemplo, el caso, no me acuerdo el nombre, de una señora, una chica que armó una Bitcoin, una moneda virtual, Y bueno, después se quedó con el dinero de todos. No sé si era en Inglaterra o en qué país. ¿Ha pasado casos así o no? Sí, por supuesto, así como en el mundo real, de los vendedores de autos,
Claro. Porque toman crédito. Hay estafas, sobre Bitcoin también hay estafas, obviamente. Y por ahí lo que vos me contás, no sé muy bien el caso, pero Bitcoin es software. O sea, yo puedo copiar Bitcoin, copy-paste, sí, pero ya no es Bitcoin, ya sería Bitcoin 2, ponele. Entonces hay mucha gente que inventa estos nuevos Bitcoins, claro, para atraer inversores diciéndole que va a ser mucho mejor, se va a hacer rico mucho más rápido que Bitcoin, bla, bla, bla. Entonces la gente desesperada, porque cree que se perdió el primer tren del único de Bitcoin, quiere subirse al próximo, y el próximo no existe. O sea, Bitcoin, there is only one Bitcoin, va a haber, existe un solo Bitcoin, es irrepetible, jamás se va a poder dar de nuevo en la historia de la humanidad. ¿Y cómo hacemos para evitar estafas? ¿Cómo, digamos, las personas que por ahí no tienen ningún, cero conocimiento de Bitcoin y quieren comprar un Bitcoin, cómo pueden hacer? Sí, lo más fácil para comprar un Bitcoin, o sea, podés comprar fracciones de Bitcoin, agarras $1,000 y compras. Lo más fácil hoy es, hay empresas en internet que funcionan como si te dijera una casa de cambio online, así como la gente compraba dólares online. Lo mismo puede comprar Bitcoin. Hay muchas, no sé, ponele Wembit, Ripio, no quiero nombrar, pero hay un montón. Entonces vos le envías una transferencia bancaria y ellos tienen los Bitcoin por vos. ¿Estas empresas son las wallets? Perdón, ¿estas empresas serían como las wallets, las famosas billeteras virtuales, no, o es otra cosa? No, esta empresa te presta el servicio de comprarte y venderte y custodia tus Bitcoin. Es como si fuera, no sé, el banco francés. Sí. Te ofrecen comprar acciones y vos las tienen ellos. El segundo paso para hacer un Bitcoin real es crearte tu propia wallet en el teléfono con toda la seguridad que eso implica y transferir los Bitcoin de estas empresas a tu propio wallet. Tu propia billetera, en este caso, sería como tener los dólares en el colchón. O sea, el único responsable del colchón sos vos. Claro. No le puedes ir a decir a la Fed de Estados Unidos, che, alguien entró a mi casa, me robó el colchón, necesito los dólares de vuelta. No, claro, claro. No se puede. Wow, o sea que primero hay una empresa que es la que compra. Estas empresas son internacionales, son de Argentina. ¿Cómo es el tema? Mira, tenés un montón de modalidades para comprar Bitcoin. En este caso te estoy diciendo la más fácil, que es mediante un intermediario. Que hay en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Europa, hay por todo el mundo. Claro. Yo compro con pesos acá en una casa de cambio local y una vez que tengo los bitcoins yo ya no tengo más fronteras, puedo enviar los bitcoins a la China, a la India, a cualquier lugar de la galaxia. Y la otra manera de comprar bitcoin es persona a persona. Hay páginas que funcionan como un mercado libre, donde están los vendedores y los compradores. Entonces yo posteo mi oferta, hola, quiero comprar bitcoin, pago $1,000 por bitcoin. Si alguien está de acuerdo, acepta eso y hacemos el intercambio. La plataforma funciona como una garantía de seguridad. Okay. ¿Y esta plataforma son acá de Argentina o están, bueno, obviamente hay internacionales, pero digo, ¿ya hay en Argentina o no? Las plataformas son internacionales, son globales, pero digamos tienen su mercado local. O sea, en Buenos Aires, en Argentina, tenés muchísima liquidez de Bitcoin. O sea, yo me paro en el obelisco, digo, quiero vender un Bitcoin y voy a tener 400 compradores. Todo eso se debe a las grandes restricciones que tenemos a nivel local para salir con el dólar, para entrar. O sea, cuanto más regulaciones tiene un mercado, más necesitas de Bitcoin. Bitcoin te da más libertad. Claro, está bueno. ¿Y por qué subió tanto el Bitcoin? Bueno, esa es una buena pregunta. Bitcoin, si ustedes saben que van a existir nada más que 21 millones de bitcoins. Nadie puede imprimir un bitcoin más. Ah, ¿hay un tope? Esos, no sabía eso, sí, que hay un tope. Es escasez digital. O sea, yo lo puedo ver con mi software. Sin confiar en un tercero. Y te decía, y se van largando cada 10 minutos nuevos bitcoins al mercado. En este momento estamos en 6.25 bitcoins cada 10 minutos al mercado y esta oferta cada 4 años aproximadamente se va reduciendo a la mitad. O sea, es toda una curva que vos ya la conocés de antemano, entonces sabes la oferta de bitcoin, lo que no conocés es la demanda. Y la demanda, por supuesto, cada vez se agranda más, porque yo hablo de bitcoin, cada vez más gente quiere bitcoin, entonces ahí tenés cómo se cruza oferta y demanda, y el precio de Bitcoin vuela por los aires. Los gobiernos no paran de imprimir dinero. Estados
Unidos imprimió no sé cuántos trillones de dólares. Sí. Argentina, ni te cuento, imprime pesos como si fuera papel higiénico. Sí. Entonces la gente se recuerda en algo que sabe que no van a existir más de los que ya están pactados. Mm. Confía en matemática y no confía en políticos. Qué buena frase, confía en matemática y no confía en políticos, totalmente de acuerdo. Sobre todo en Argentina, ¿no? Que es un país donde nosotros siempre estamos con crisis económica, es terrible. ¿Y qué pasó? Leí ahí en tu Twitter que va a haber, o sea, esto es lo que dicen, ¿no? Quieren hacer un impuesto a las criptomonedas en Argentina. Sí, en realidad los gobiernos están, o sea, necesitan que hagan plata y el único lugar donde puede sacar plata es de los ciudadanos. Entonces claro. La provincia de Córdoba dijo que iba a hacer iba a poner un impuesto a las compras-ventas de Bitcoin. Este impuesto lo puede poner únicamente a estas casas de cambio, ¿no? Mm. Porque es el único lugar centralizado donde pueden ir a meter la mano. Eso, obviamente, si ponen impuesto en esa casa de cambio, la gente o va a dejar de usar esas casas de cambio y va a ser persona a persona. Claro. O sea, sin el intermediario. Y aparte de eso, puede decir, no sé, le ponen un impuesto al 10%, entonces el Bitcoin en Argentina va a valer un 10% más en pesos o en dólares, en lo que sea. O sea, todo se va a trasladar al precio porque el precio es totalmente libre. Mm. Claro, o sea, lo que van a hacer es empeorar la situación, como siempre, ¿no? Como siempre, absolutamente. Y de las transacciones compra-venta hoy en día, vos que estás más al tanto, digamos, o sea, ¿el Bitcoin puede ser, no sé, lo puedo usar para comprar una casa, comprar un auto? Sí, absolutamente. Yo por todos mis bienes y servicios te acepto Bitcoin, con un descuento. Si vos me pagas en Bitcoin, yo te descuento, no sé, un 5 o un 10. Ah, está bueno eso, claro. Yo prefiero cobrar en Bitcoin y no en monedas fiduciarias. Hay mucha gente que vende sus casas, sus autos y aceptan Bitcoin. Bitcoin logró convertirse en reserva de valor, pero todavía no logró ser unidad de cuenta o medio de intercambio. Mm. Eso lo va a lograr en un futuro cuando lleguemos a la hiperbitcoinización del planeta. No sabemos cuándo. Es muy difícil comprar un café hoy con Bitcoin. Claro. Y dentro de, me gasté, no sé, 0.1 Bitcoin, no sé, una nueva computadora, y dentro de 5 años me voy a poder comprar 15 computadoras. Mm. Es difícil desprenderse de Bitcoin hoy. Claro. Yo no lo haría. Yo primero me deshago de la moneda que menos vale. Y sí, totalmente. Bueno, Palio, ¿nos querés dejar entonces tus redes para que la gente se pueda contactar con vos y pueda aprender de Bitcoin? Sí, en Twitter me pueden seguir con arroba paleobit, uh-huh. Paleo de la época paleolítica, y bit de Bitcoin. Y ahí nos reímos de la Fed, de los gobernantes, de los bancos, y bueno, se pueden aprender cosas sobre Bitcoin, consejos, tips, etcétera. Sí, sobre todo para sobrevivir, digamos, porque más allá de todo lo que nos pasa como argentinos, o sea, nosotros tenemos que seguir viviendo con el peso argentino, lamentablemente. Sí, por la fuerza del Estado, no solo monopólica, nos obliga a usar el peso como moneda. Sin embargo, los argentinos elegimos el dólar como reserva de valor. Claro. Bueno, nos estamos convenciendo que el Bitcoin es mejor que el dólar, así que usemos Bitcoin. Y sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por todo. De nada, bueno, un placer y cuando quieras, seguimos charlando. Dale. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Artistas all over the world. Entrevistas a artistas de todo el mundo. Con la licenciada Verónica Alegre. Miércoles a las 13:30 horas. Encontranos en Instagram y YouTube como Artistas All Over the World. Reingeniería impositiva siglo XXI. Los impuestos deben programarse. WhatsApp 1167-124946. gfsosaconsultor@yahoo.com. Música.
UCEMA, tu universidad. Maestría en Finanzas, cursa online. Inscripción www.ucema.edu.ar. Estilográfica Templo de Arte Pens & Watches. Nuestra misión es que disfrutes de la escritura. Contactanos al 5382-0590, Diagonal Norte 1136, CABA. Continuamos en Café y Finanzas, les habla Verónica Alegre y hoy estamos con Delia Flores. Delia es empresaria del rubro de servicios aduaneros, es presidenta de GEMA, que es el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas, y fue la representante latinoamericana del G20 Italy 2021. Buen día, Delia, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Y además también perteneces a la Cámara de Comercio Sudafricana? Sí, mirá, hace años. Sí, sí, sí. Yo ni sabía que existía, ¿están acá en Argentina? Es la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana, una cámara binacional. Ah, binacional, sí. O sea que... Sí, es una cámara muy... de muchos años, muchas décadas, te digo. Ajá. Aquí en la Argentina, sí, sí. Y digamos, ¿cuál es la misión de esta cámara? ¿Hacer negocios entre Sudáfrica y Argentina? ¿Cómo es? Claro, promover los negocios entre Sudáfrica y Argentina, apoyar a las mujeres, a las empresas que se instalan en Sudáfrica, que hay cada vez más empresas que van a instalarse a Sudáfrica para producir sus bienes allí directamente en ese país. Uh-huh. Y bueno, Sudáfrica es el país más desarrollado de África subsahariana, el que más infraestructura, y sí, el más desarrollado, ¿no? Es un país sumamente interesante, te diría. Ah, mira, y con el tema impositivo, ¿cómo es Sudáfrica? No, el tema impositivo no te sabría, no conozco en detalle. Porque viste que hoy en día el tema impositivo es algo que a todos nos moviliza, porque es terrible, uno paga más de impuesto que de lo que gana, ¿no? Es como entregar el sueldo casi. No te sabría decir eso. Ah, bueno. Bien, ¿cómo ves el rol de las mujeres en las empresas, Delia? ¿Cómo veo el rol? Y con impresionante cómo ha avanzado la mujer en todos los ámbitos empresarios. Sí. A pesar de que no llegamos todavía al porcentaje, a la participación esperable, que sería un 50-50, pero bueno, por lo menos ya ha mejorado muchísimo las cúpulas de las empresas, que donde siempre se está conversando, ¿no? De que las mujeres puedan acceder a los directorios y a las cúpulas de las empresas, a las corporaciones, a los cargos de mando, claro. De mando, exactamente. Uh-huh. Presidencia, vicepresidencia, ese tipo de cargos, ¿no? Porque hasta gerenciales sí, claro, abundan, pero a partir de ahí se vuelve cuesta arriba. ¿Y de salario? O sea, por ejemplo, ¿hay estadísticas que hablan sobre los salarios de las mujeres / hombres para ver si las mujeres podemos acceder al mismo salario o no? Sí, sí, sí. Existe una brecha salarial importante, depende del país del que estemos hablando. Aquí en la Argentina estábamos, las últimas estadísticas que teníamos, que la brecha andaba entre un 25 y un 27% de salarios comparando hombres y mujeres en el mismo... En el mismo puesto. El mismo puesto, responsabilidad, exactamente. ¿Mucho menos o no? Mucho menos que, sí, que pensé, sí, que era, claro. No, es terrible, sí, terrible. Sí, sí, la es diferencia. Terrible, sí, sí. Y digamos, o sea, pero bueno, es algo que tenemos que esperar que suceda o no, digamos, más allá de la ley, porque también, digamos, se hacen muchas leyes de inclusión y para promover la igualdad de género, pero bueno, de la ley al hecho hay un largo trecho, ¿no? Mira, ley de brecha de género no hay. Ajá. Realmente. Están habiendo leyes de cupo.
leyes de cupo. La Argentina en la región es como pionera, te diría, en ley de cupo en las cámaras legislativas, después el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, han ido incorporando leyes de cupo y se está hablando mucho de seguir en ese camino, ¿no? En otros aspectos, a través de la obligatoriedad del cupo, digamos. Pero perdón, ¿esto depende de cada provincia o no? ¿O cómo es el tema, digamos? No, depende de la provincia. Ah. Depende de la empresa, en realidad. Depende de la mentalidad del empresario. Claro. Básicamente, y cuando hablas con alguien de los sindicatos, por ejemplo, te dicen, nosotros no podemos hacer nada porque en los rangos de los sindicatos, en los rangos de los sueldos que ponen los sindicatos para las categorías, no establecen si es para hombre o para mujer, es la categoría para todo el mundo. Entonces, por eso te digo, ya ahí ya va al tema subjetivo de la empresa, del sector de recursos humanos, de la cultura, te diría que sí, de la cultura, la sociedad, porque no es ya son modelos culturales que tenemos muy arraigados y sobre los que hay que ir trabajando. Sí, sí, por supuesto, porque una mujer puede hacer exactamente el mismo trabajo que el hombre, más allá de si está casada o no, si tiene hijos o no, porque siempre también se le pone el cargo de la maternidad a la mujer y el hombre no tiene el cargo de su paternidad. Es decir, él puede tener 5 hijos, pero no hay problema, se lo toma para el cargo. Bueno, porque ahí está el chip de la cultura nuestra, de nuestra cultura social, digamos, que dice, que interpreta que una mujer que tenga hijos o que esté en edad de tener hijos puede rendir menos a la empresa por la licencia por maternidad o porque tiene que hacerse cargo del cuidado, de las tareas de cuidado que están fuertemente arraigadas todavía a la mujer. Claro. Entonces todas esas cosas como que atentan a la hora de evaluar un puesto o un reclutamiento de mujer o de un hombre y a la hora también de asignarle un sueldo, un valor monetario a su sueldo. Son todos los temas sobre los que estamos trabajando nosotros haciendo, predicando, digamos, y bueno, hay que seguir predicando. Hay que seguir predicando. Y en esto de predicar, quiero que me cuentes de GEMA, de este Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. ¿En qué consiste GEMA? GEMA es una asociación civil. Sí. El nombre, digamos, es Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas. Sí. ¿Se fue la señal, puede ser? ¿O me pareció sí, pero ahí volvió. Bueno, es una asociación civil que apoya, justamente estamos para trabajar en estas cuestiones de apoyo a las empresarias, a las emprendedoras, a la mayor participación de las mujeres en los ámbitos de liderazgo, en las empresas, y trabajar en esas cuestiones de brechas, ¿no? Para ir achicando las brechas en todos los ámbitos que hay y que le afectan a la mujer. ¿Y ustedes, por ejemplo, brindan capacitaciones para su grupo? Sí, brindamos capacitaciones, charlas, debates. Participamos activamente en organismos multilaterales, internacionales, para aportar nuestra experiencia y para escuchar otras experiencias también y aplicarlas en el ámbito nuestro. Claro, claro. Sí, pero también trabajamos, damos un marco de contención, un marco de pertenencia. Claro. Trabajamos mucho con las redes de negocios, de alianzas entre socias. Es mucho más amplio que simplemente las capacitaciones. Claro, es sí. Es mucho más amplio. El tema de las alianzas también es importante. ¿Y cómo se manejaron ahora con el tema de la pandemia, digamos? ¿Se hicieron todo online o no? Sí, sí, con el tema de la pandemia nos tuvimos que apoyar muchísimo a muchas emprendedoras
que se encontraron ante situaciones críticas con sus emprendimientos. Bueno, tuvimos que salir a apoyarlas, a hacer marcos también de trabajo de contención. Claro, porque es muy difícil mantener, digamos, un negocio siempre, ¿no? Digamos, una empresa, pero más que nada ahora en plena crisis económica y también en plena pandemia, ¿o no? Ser una empresaria, ser una microemprendedora en épocas de crisis es muy complicado. Sí. Y más cuando la pandemia afectó muchísimo a las mujeres. Creo que las mujeres fueron las más perjudicadas en esta época de pandemia, porque tuvieron que hacerse cargo de las tareas del hogar, de lo doméstico, de las tareas de cuidado, del colegio virtual en la casa, y seguir atendiendo sus emprendimientos. Entonces nos encontramos con muchas emprendedoras que se vieron en situaciones críticas de tener que está a punto de cerrar sus emprendimientos o reconvertirse. Muchas se reconvirtieron, innovaron, ajá, se reinventaron, pero estuvo mucho el aporte nuestro apoyo, digamos, claro, para darle ese sustento. Delia, ¿podés contar un caso que te acuerdes de, digamos, de alguna empresaria que reconvirtió porque quizás su negocio, porque quizás esto puede ayudar a alguna persona que nos está escuchando? Mira, por ejemplo, hay empresarias que tenían empresas que tenían turismo y otras, claro, que producían bienes con material reciclado. Y bueno, en fin, unas se dedicaron, otra que se dedicaba al comercio exterior, bueno, una se dedicó a poner una cosa con consultoría de belleza, otra puso artículos decorativos y todo, artesanías hechas con maderas, en fin, es notable cómo se reinventaron en actividades tan distintas a las que venían realizando. Claro, claro, claro. Y ahí el apoyo nuestro, bueno, me reinventé y ahora tengo esto. Bueno, entonces nosotros de GEMA le damos la base, el soporte de nuestra red para que rápidamente se dé a conocer ese nuevo emprendimiento, para que se difunda el nuevo emprendimiento de nuestra miembro, digamos, de nuestra asociada. Y lo publicamos rápidamente en nuestras redes sociales, tenemos canal de YouTube. Ah, mira, tienen de todo, de claro. Sí, sí. Sí, 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 tenemos una serie de herramientas de comunicación, no solamente redes. Claro. También le ofrecemos a las socias que si quieren grabar videos con tips de recomendaciones, de consejos en base a su expertise, en base a su profesión, que graben un video y nosotros obviamente le damos la forma y lo publicamos en nuestros canales, no solamente de YouTube, porque ahí queda en YouTube, sino también en nuestras redes. Y Delia, digamos, para ser parte de GEMA, cualquier mujer que tiene una empresa puede acercarse a GEMA, ¿cómo es el tema? Sí, sí, cualquier una mujer que sea una profesional independiente, una emprendedora o empresaria, puede a través de la página de GEMA, que es mujeres-gema.com. Mujeres-gema.com. Ahí hay un formulario donde lo que tienen que completar es muy amigable la página. Okay. A través de ese formulario lo completan y solicitan unirse a nuestra asociación. Estamos en todas las redes sociales como GEMA Empresaria, nos van a ubicar. Buenísimo. No solamente la palabra GEMA, porque GEMA es muy amplia la palabra, pero si pones GEMA Empresaria nos van a ubicar y ahí van a ver todas las actividades que estamos haciendo. Bien, y digamos, dado que sos despachante de aduana, me gustaría tratar mínimamente el tema de aduana. ¿Está todo cerrado ahora o cómo es? No, la aduana nunca cerró. El comercio exterior fue desde un inicio, del comienzo de la cuarentena, fue declarado actividad esencial, o sea que todo lo que está relacionado al comercio exterior no paró nunca.
Sí, disminuyó al inicio de la cuarentena, disminuyó el intercambio porque muchas industrias tuvieron que cerrar, justamente por cuestiones de cuarentena, tuvieron que cerrar sus plantas y ahí se ralentizó la producción y también el abastecimiento de exportaciones. Pero hoy está prácticamente volviendo a la normalidad la actividad del comercio exterior. Con importaciones bastante restringidas, eso también debo decir. Pero claro, por el tema del dólar te preguntaba. El comercio exterior. El comercio exterior funciona. El tema es que del comercio exterior las importaciones están bastante restringidas. ¿Por el tema del dólar o no? Sí, claro. Sí, es una política, por política económica del gobierno. Claro. La situación de disponibilidad de dólares. Uh-huh. Delia, muchísimas gracias por la nota. Las puertas están abiertas para cuando necesiten difundir algún evento de GEMA. Y muchas gracias por el trabajo que están haciendo por las mujeres. Bueno, Verónica, muchísimas gracias a vos. Y nosotros estamos organizando ahora para marzo una actividad interesante y ahí te voy a hacer saber porque no quiero adelantar todo lo que queremos tener concreto, pero va a ser una actividad de interés, de mucho interés para todas, y ahí te voy a hacer saber. ¿Sí? Dale, perfecto, así lo difundimos. Bueno, un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, un beso. Hasta saludos luego. A todos. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Se levantó el bloqueo de camioneros y el empresario que los enfrentó pidió: no paremos de denunciar estas situaciones, no tengamos miedos. Los hombres movilizados por Pablo Moyano dieron por terminada el día de hoy la protesta que mantenían hace 12 días en la puerta del complejo industrial Parque Ader. Vacunatorio VIP, la jueza citó como testigos a Beatriz Arlo y a funcionarios del Ministerio de Salud. La jueza María Eugenia Capuchetti aún no puso fecha para la declaración de la ensayista. Ordenó la declaración testimonial de Sarlo por el tema de la vacunación VIP, que se centra en las dosis de vacunas que estaban destinadas al personal de salud del Hospital Posadas y fueron derivadas a personas que se vacunaron por su relación con autoridades del gobierno nacional, según trascendidos. Luego de que el periodista Horacio Berbisky confesara que se había vacunado gracias a la gestión particular de Ginés González García. De allí hubo varias denuncias en los juzgados federales de Comodoro Py. Varias de ellas se acumularon en el juzgado de Capuchetti, quien le dio intervención al fiscal Eduardo Tayano. Tayano ya hizo dos requerimientos de instrucción. El primero imputó a Ginés y al ex jefe de gabinete Lisandro Bonelli. En el segundo, sumó entre los imputados a Marcelo Guille, quien fuera el secretario privado de Ginés, y el subsecretario Alejandro Colia. Pero según podemos confirmar en fuentes judiciales, la declaración de Sarlo no fue la única citación de Capuchetti. También fueron citados como testigos varios funcionarios del Ministerio de Salud y de la Nación. Entre los citados se encuentra Juan Manuel Castelli, director nacional de control de enfermedades transmisibles, quien tiene a su cargo el registro llamado NOMIVAC, donde se vuelcan los datos de los vacunados. También está citada la directora de Asuntos Jurídicos de Salud, Claudia Rivero, y Roberto Veloso, responsable de la seguridad del edificio en el que se vacunaron Berbisky, el senador Tayana y el diputado Eduardo Valdés. Por otra parte, dos mujeres que al momento de los hechos cumplían funciones de secretaría privada del Ministerio de Salud también serán escuchadas por la jueza Capuchetti, que son Valeria Canosa y Nélida Soria. También el director del Posadas, Alberto Maceira, y otras médicas del hospital confirmaron que se llevaron vacunas al Ministerio de Salud. En la comitiva que la llevó estaban Maceira, un chofer, un enfermero y un empleado administrativo encargado de registrar a los vacunados VIP. Vamos a ampliar esta información durante la jornada. Luciana Giordano, Econoticias. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com.
Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEMP número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires@ccivaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Contactate con nosotros por mail a cafeyfinanzasprograma@gmail.com. Twitter, @cafeyfinanza. @cafeyfinanza. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página, globalinversión.com. Artistas all over the world. Entrevistas a artistas de todo el mundo. Con la licenciada Verónica Alegre. Miércoles a las 13:30 horas. Encontranos en Instagram y YouTube como Artistas All Over the World. Reingeniería Impositiva Siglo XXI. Los impuestos deben programarse. WhatsApp 1167-124946. gfsosaconsultor@yahoo.com. UCEMA, tu universidad. Maestría en Finanzas. Cursa online. Inscripción www.ucema.edu.ar. Estilográfica Templo de Arte Pensan Watches. Nuestra misión es que disfrutes de la escritura. Contactanos al 5382-0590, Diagonal Norte 1136, CABA. En Café y Finanzas les habla Verónica Alegre. ¿Está el doctor Torrado por ahí? Sí, acá estoy, esperando que me paguen el sueldo mío, por favor. Sí, bueno, hay que esperar a que pase la pandemia. Bueno, está bien, esperaremos. No, es mucho, ¿no? Es mucho, porque esta pandemia nos va a llevar 3 años, aprox. Mirá, mi cálculo ahí, no lo tomen así al pie de la letra, yo creo que levantar, digamos, la forma de vida y de comercio como antes de la pandemia va a llevar 1 año por cada mes que tuvimos de pandemia. Esa es la extensión. Me parece que un poquito más de 3 años va a ser. Va a ser 6, 7. Wow, un montón. Un montón en años. Pero digamos que ante una situación inédita, también las soluciones van a ser inéditas, teniendo en cuenta la capacidad instalada de inteligencia que hay en los políticos, que es poca, con lo cual no va a llevar más tiempo. Claro, sí. Porque damos un paso para adelante, 5 para atrás. Más o menos así estamos. Se dificulta. Déjame aclarar algo, que hoy, bueno, justo le hicimos una entrevista a Delia Flores,
Sí. Y subimos a nuestras redes una imagen. Sí. Voy a tratar de describir la imagen para nuestros oyentes de la radio, que es una imagen de fuerza de la mujer, que en general es un puño, digamos, cerrado. En inglés sería girl power. Y, digamos, la imagen que subimos tiene un fondo rosa y tiene es una mujer que tiene las uñas pintadas de color rosa. Uh-huh. Lo que me marcó Delia Flores, que tiene muchísima razón y que, bueno, que, digamos, la gente que sabe mucho de feminismo y demás, es que ¿por qué el color rosa, no, marcado para la mujer? Nosotros ya lo habíamos subido a las redes a esta imagen. Definitivamente no queríamos hacer algo en contra de las mujeres, pero sí es verdad que últimamente, digamos, hace, no sé, un par de años ya, el color rosa no identifica a la mujer, porque si no sería como un signo de debilidad. Yo no soy, no tengo todos los conocimientos del feminismo, pero digamos, lo que quiero decir es que digamos, subimos esa imagen, pero no quisimos significar algo en contra de la mujer, sino algo a favor de la mujer, no dándonos cuenta de este color rosa. Sin embargo, me da la sensación que el puño resume la fuerza de la mujer, cualquiera fuese el color que se hubiese elegido para poner como distinción. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que los colores también tienen su simbología, ¿no? Ajá. Entonces, hoy en día, en el feminismo, se habla de por qué el rosa, por qué diferenciar con el rosa a la mujer, por qué se lo identifica con el signo débil. Esto es lo que tengo entendido yo. Vamos a traer a una feminista próximamente que nos explique bien el significado del color rosa y por qué las mujeres hoy en día nos queremos salir de ese color, ¿no? Porque, por ejemplo, los hombres que tienen el resto de los colores, ¿cómo? No, había los hombres en general tenemos demasiadas cábalas, ¿no? Hay algunos colores que no usamos para ciertas circunstancias. Por ejemplo, los corredores de autos, salvo ahora que están promocionados, no usan el color verde porque les significaba mala suerte el color verde en los autos de carrera. Claro. Y en general, todos los conductores eran hombres hasta que aparecieron las famosas suecas, ¿no? Que ganan el gran premio de turismo sport en la Argentina. Dos rubias espectaculares que usaban blanco, digamos, como de color en su uniforme de carrera y no usaban, por ejemplo, el rosa. Y, por supuesto, fueron tan buenas que ganaron el gran premio. Ahí tenés. ¿Y vos cómo ves el rol de la mujer hoy en día? Yo veo que están igualadas con respecto al hombre y mucho a veces pasa porque los hombres se sienten débiles frente a las mujeres. Entonces, al sentirse débiles frente a las mujeres o pensar que van a ser superados por una mujer, es algo que debería ya desaparecer de la mente. Porque vos fíjate que cuando los colegios empiezan a ser mixtos y en las universidades y en carreras tradicionales que eran de hombres, como la de ciencias económicas, aparecen las mujeres, bueno, si querías, digamos, ir por la medalla, tenías que competir de igual a igual con las mujeres, y las mujeres así también lo hacían con los hombres. No veo por qué hoy, en el 2021, ya ha entrado bien el siglo XXI, tenga que haber esas diferencias de capacidades. Si bien es cierto, a veces, lo que mencionaba la miembro de la Delia Flores. Sí. Delia Flores, de que las mujeres, bueno, la capacidad o no de tener hijos y que los hombres no cumplen con ese rol, me parece que, bueno, hoy está como de costado. Vale la capacidad de conducción más que la capacidad de un hombre o de una mujer con respecto a su rol en la vida, de ser padre o madre. Vale la capacidad que tenga adentro cada una de las personas.
Exacto. Claro. Eso es. Me parece que es así. No, empiezan a ver desaparecer todas aquellas diferencias que hubo antes. Si bien queda mucho, es cierto, de machismo, especialmente, digamos, en las partes interiores y en los países limítrofes nuestros, como Bolivia, que tiene un acentuado machismo, y el Perú, que tiene un acentuado machismo, bueno, creo que lo demás va transcurriendo y se van adaptando. No se olviden que, por ejemplo, Moró de Justo, que era mujer, siguió la carrera de medicina en la época que ninguna mujer entraba en la facultad de medicina, y sin embargo superó en notas a sus compañeros varones. Claro, sí. Hay muchos casos, pero bueno, todavía la lucha continúa, digamos, para equilibrar esto de... Bueno, si no hubiera lucha no nos divertiríamos tampoco. Sí, es parte de la vida, tal cual. Y hoy también emitimos nuevamente la entrevista del Bitcoin, porque, bueno, mucha gente se quedó sin escucharla y la verdad que, o sea, hoy en día es una salida para hacer una inversión. Acá en Argentina que estamos atados, ¿no? Tenemos pocas inversiones para hacer. El Bitcoin es una de las inversiones que se pueden hacer. Lo explicó perfectamente quien lo habló, y es cierto que también te sirve para saltear, digamos, los controles, que son muchísimos, y en realidad el mundo ha girado más hacia las dictaduras en cuanto a reglamentaciones que a la democracia, en cuanto a la forma de manejar el comercio. Bien, vos hoy podrías hacer un contrato, digamos, de enseñanza de teatro, por ejemplo, para Japón, para no repetir lo que dijo él, que está en China, en Japón, y cobrar en Bitcoin acá, con lo cual, digamos, no tendrías ningún problema para realizarlo. Y eso sería no solo promocionar la propia actividad y el propio comercio, sino también el arte y el uso de las monedas virtuales como forma de escapar a esas dictaduras llamadas impuestos. Claro, sí, dictaduras, tal cual, como vos lo decís, porque también muchas veces sacan leyes para efectuar impuestos cuando les corresponden a algunos políticos, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿El impuesto es para todos y se maneja para todos por igual, o es selectivo? Para algunos sí, para otros no. El impuesto es selectivo por sí, de la misma forma que son selectivos los sueldos en iguales funciones. Por eso tomé hoy, creo que en la editorial, tomé el caso de los jueces y de los que ejercen, en cambio, en forma independiente. ¿Por qué esas diferencias en la jubilación? Si querés algo más antidemocrático que eso, bueno, ahí lo tenés. Claro. Ahí tenés el caso de que los jueces cobran una jubilación que es su mismo sueldo, en cambio vos, como independiente, tenés que hacértelo el sueldo, ganártelo todos los meses, aportar, y sin embargo, cuando te llega el momento de querer retirarte o jubilarte, en general el 70-80% está en el mínimo. Esto es una de las cosas que hoy remarcaba, creo que en la editorial. Me parece que necesitamos mucho más ecuanimidad en cuanto, por ejemplo, a ese tema que hace a la riqueza y la pobreza de la gente. Y Argentina hoy tiene mucha nivel de pobreza. De pobreza en cuanto a dinero y de pobreza en cuanto a conocimientos y aprendizaje. Por eso adaptarse a las nuevas formas es una forma también de tener que pagar un derecho de piso, que es lo nuevo. Y lo nuevo siempre te trae algún trastorno. Cuando te pones un jean nuevo, generalmente te va a tirar un poquito. Claro, hasta que se adapte a tu cuerpo. Sí, totalmente. Generalmente ustedes que compran algún talle más chiquito, ¿no?
No, sí, pero bueno, también hacen cada vez más chicos los talles. Ah, eso porque le sacan tela. Es otro tema de la ley de talles. Sí, le sacan tela. Sí, sí, por eso se piden que hacen una ley de talles acá en Argentina. No sé cómo está el tema actualmente. Pero quería volver al punto de la justicia, porque justo hace una hora aprox, la Reta tuiteó lo siguiente. Él dice, la Argentina es una democracia constitucional republicana y federal. Y en un sistema republicano como el nuestro es esencial que exista una clara división de poderes. Y después agrega algo que es muy interesante, dice, si permitimos que se busque condicionar a la justicia, primero nos quedamos sin república, y luego sin democracia. Esto en cuanto a la lucha, digamos, de la división de poderes. O sea, hay una lucha terrible. Y claro, en general, en definitiva, porque los gobiernos están virando hacia las dictaduras encubiertas o las dictaduras directamente. Caso de China, por ejemplo, caso de China o Rusia, no pienses que ahí existe la democracia. Existe Filipina también. Y sí, también acá, digamos, por debajo existe una dictadura o más bien una tiranía, porque te quieren imponer las cosas. El dictador, por ejemplo, en Roma se lo nombraba por 6 meses para arreglar algún caso difícil. Una guerra, bueno, arreglala, flaco, porque si no, no vamos a quedar sin Roma, pero claro, entonces hay que tomarlo a veces las cosas, digamos, pensándolas. Está bien lo que dijo Larreta, aunque muy flojo, vuelvo a repetir, en su discurso de apertura de sesiones de este año 2021. Creo que la división de poderes en la Argentina no existe, porque vos fíjate, a ver, me voy a meter en un tema que no es el mío, que vos lo habrás estudiado seguramente cuando estudiaste un poco de derecho, bastante derecho. Es que hay un concurso, de ese concurso eligen la terna, pero en realidad el presidente de la República es el que elige de esa terna a quien manda el pliego al Senado. No se olviden que tienen acuerdo del Senado los señores jueces nacionales. Y si tienen acuerdo del Senado, también acuérdense que el Senado solamente representa a las provincias. Quiere decir que el público en general, en este caso Verónica, y voy a tomar a Verónica como público, no tiene representación para votar al juez. Tienen las provincias y tiene el presidente la facultad de elegir. Entonces, poco democrático es la elección de un juez de la República. Esta es mi opinión, ¿eh? Seguramente habrá que buscar algún jurisconsulto que sepa más que yo de derecho, que sea un poquito de oído y algo de lo que me acuerdo que claro, para ver los detalles, el cómo. Claro, el cómo. Uh-huh. Eso me parece que es fundamental. El tema es, digamos, que siempre igual existe en toda actividad un poco que a veces alguien elige, ¿eh? Para hacer, por ejemplo, una obra, a vos a lo mejor elegís quién te acompañe entre 3 o 4 iguales, vos tenés la podestad de elegir. Pero este sería un trabajo, no cuando estás rigiendo los destinos de un país y los límites de un país, que están entre límites, que precisamente se hicieron para que cada uno pudiera cobrar una parte de impuestos de esa torta grande que se llamó América y después y Europa, ¿no? Que fue donde empezaron los países tal cual conocemos ahora, y hay muchos filósofos que lo han tratado, el tema de los límites y el de los impuestos. Creo que después viene tu programa, ¿no?, de Artistas All Over the World, y bueno, vos sos la directora, tenés que cerrarlo el programa con un comentario. Bueno, el comentario creo que sería, digamos, de nosotros, de parte del programa, asumir el compromiso de seguir tratando el feminismo
y aprendiendo a la par sobre el feminismo, más que nada, ¿no? Y bueno, y tratar varios temas que tengan que ver sobre la lucha para hacer un país un poco más democrático, más que nada. Ajá. ¿Y qué harías vos si fueras la presidenta de la República? Primero bajaría la cantidad de gente en el Senado y en diputados. Ajá. Porque me parece un exceso. Y si alguno quiere tomar algún café o algo, que lo tenga que pagar de su bolsillo. Que se lleve la cápsula. Que se lleve la cápsula. Y se te tiene que entrevistar a vos también en el despacho presidencial, que se traiga su propio café. Cada uno se trae el café de la casa. Nada de café, no, nada, distrito. Si estamos en un país en crisis, estamos todos en crisis, porque la crisis también le va a los políticos, ¿no? Y bueno, le bajaría el sueldo, bueno, no sé, o sea, no sé si me elegirían realmente. Bueno, será cuestión de que pruebes. Podría, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pensalo un poco y a ver qué haces. Lo voy a pensar. Claro, vas a pensar. Y en el próximo programa, ¿qué adelanto tenemos de ese programa para contarme? Yo es que estoy de este lado, ¿eh? Soy el pobre. Vos me mandaste acá al micrófono de la radio. Yo, pobrecito. No hay democracia acá. Yo, Edu, no, al programa. Bueno, acá estamos. En el próximo programa de Café y Finanzas, y bueno, seguiremos hablando sobre el tema de Bitcoin, porque la verdad es que mucha gente nos consulta cada vez que subimos material sobre el tema del Bitcoin, así que bueno, no quiero adelantar, pero bueno, va a haber una persona que vamos a entrevistar, que va a ser una de las primeras personas que trajo el Bitcoin acá a la Argentina, y que vos lo has entrevistado hace varios años. Eso es cuando era joven. Así que bueno, vamos a seguir investigando, averiguando e informando sobre el tema del Bitcoin. Y vamos al otro programa. Sí, y hoy en Artistas All Over the World vamos a escuchar una entrevista a Damián Knight, que es de una organización que se llama Club de Héroes. Ellos son un grupo de personas que lo que se dedican a hacer es visitar a niños con cáncer y otros tipos de enfermedades, digamos, terminales. Los visitan en hospitales y en otros lados. Generalmente es como muy interesante porque van vestidos de personajes, por ejemplo, Batman, Superman, diferentes tipos de personajes de los dibujitos y de héroes. Entonces los chicos los reciben y bueno, los hacen sentir mejor, con más fuerza, y les llevan un momento de alegría que todos los niños necesitan, pero sobre todo los niños que están padeciendo una enfermedad como es el cáncer. Uh-huh. Bueno, gracias. Bueno, hasta la próxima entonces. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Los chicos de CBC están decididos a convertirse en la yerba más federal, ¿eh? Y para lograrlo lanzaron una campaña a la que llaman CBC la más copada, ¿eh? A ver, el tema es el siguiente. La marca va a entregar cerca de 100.000 muestras de yerbas en distintos puntos del país, obviamente con el fin de llegar al consumidor con sus variedades de yerbas saborizadas y compuestas. A ver, me contaron desde CBC que estiman entregar cerca de 100.000 muestras y, bueno, alguna de las provincias, alguna de las ciudades que ya recibieron esas muestras son Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Bahía Blanca, Salta, Tucumán y Rosario. Muy buena la idea de CBC, ya que no hay nada mejor que promocionar tu producto, bueno, degustándolo y que otros lo prueben y que den su opinión, ¿verdad? Así que veremos qué pasa. Va a haber acciones todo el año, sorteos todo el año, pero CBC ya empezó con su campaña para convertirse en la yerba más federal del país. Omint Digital,
la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Reingeniería impositiva siglo XXI. Los impuestos deben programarse. WhatsApp 1167-124946. gfsosaconsultor@yahoo.com. UCEMA, tu universidad. Maestría en finanzas. Cursa online. Inscripción www.ucema.edu.ar. Estilográfica Templo de Arte Pensanguoches. Nuestra misión es que disfrutes de la escritura. Contactanos al 5382-0590, Diagonal Norte 1136, CABA. Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Hasta las 14 horas te acompañamos con entrevistas a tus artistas preferidos. Bueno, estamos en Artistas All Over the World y hoy es un día muy especial porque estamos con un invitado que es un héroe y se llama Batman. ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, en realidad tu verdadero nombre es Damián. Sos el coordinador del Club de Héroes con tu personaje de Batman. Contanos un poco qué es el Club de Héroes. Te cuento. El Club de Héroes es un grupo de voluntarios, hoy somos casi 60, que donan su tiempo, su gana, su amor para acompañar a los chiquitos que están combatiendo contra enfermedades que ponen en riesgo su vida, como el cáncer, bueno, y otros tipos, ¿no? También acompañamos a otros chicos de TEA, chicos que están en hogares, pero nuestro centro siempre es los chiquitos que están combatiendo con enfermedades, no que ponen en riesgo su vida. ¿Y cómo nació Club de Héroes? El Club de Héroes se fundó hace un año ya, estamos cumpliendo un año, donde nos juntamos, bueno, gente con ganas de estar, para los que necesitan siempre, y con la magia de hacerlo desde el lado de personajes de ficción, ¿no? Que a los chicos les hacen escapar de la realidad que están transitando en este momento. Tenemos, no solo somos superhéroes, tenemos payasos, tenemos magos, tenemos un montón de voluntarios que preparan regalitos, hacen cositas para que los eventos se luzcan más, ¿no? Y bueno, así arrancamos hace un año ya con esta iniciativa. Todos venimos de diferentes caminos solidarios y voluntarios, ¿no? Ya haciendo cosas por otro lado, y bueno, nos unió, la vida nos unió, y bueno, ahora estamos arrancando con este proyecto, bueno. Y le ponemos todo. Y escúchame, Batman, ¿cómo es el tema, digamos? ¿A ustedes lo convocan para un evento en el hospital, o no sé, ustedes van todos los sábados? ¿Cómo es? No, nosotros siempre estamos atentos a la gente que nos necesita. Tenemos las redes, que es, nos pueden encontrar por Instagram, Facebook, que es Club de Héroes, con doble S al final. Mucha gente nos escribe directamente ahí, nos escriben los papás, o nos escribe alguna fundación, o nos escribe quien nos esté necesitando, y nos dice, nos pasa esto, necesitamos, y bueno, nosotros vemos la manera de poder ayudar. Cuando son chiquitos que están internados, vamos, y con nuestra presencia por ahí los distraemos un ratito. O pensar que un chiquito que está internado, lo único que va a entrar por la puerta de su habitación son médicos, enfermeras que lo vienen a pinchar, a revisar,
si bien es, como, es para cuidarlos, pero ellos pues, está, todo el tiempo están, entra alguien y dice, uy, ¿qué me van a hacer ahora? Y de repente se abre la puerta y entra Superman, entra Linterna Verde, entra un payaso, entra un mago, un mundo mágico, y de repente el hospital deja de ser un hospital y se transforma en otra cosa, ¿sí? Le damos otra dimensión a eso. Y si es un hogar, vamos, les llevamos regalitos, estamos con ellos, estamos iniciando nuevos proyectos, estamos haciendo una biblioteca para que los voluntarios, los que son, yo le digo civiles, los que no tienen traje, puedan ir y compartir un rato con ellos leyéndole un libro, jugando un juego de mesa, compartiendo tiempo, ¿no? Porque es lo más valioso que podemos dar. Yo siempre les digo, donar tu tiempo es donar tu vida, y vos le estás dando una parte de tu vida. ¿Qué regalo más valioso le puedes dar a una persona, no? Claro. Sí, ahora que la mayoría no tiene tiempo, ¿no? Pero es verdad que cuando hay una enfermedad terminal te das cuenta que el tiempo es oro. Sí, siempre, sí. Y siempre este tipo de actividades te centran en la aguja, lo que realmente importa, ¿no? Muchas veces decimos, claro, uy, este mes no puedo pagar la factura de internet. Y te preocupa eso y estás perdiendo el eje de las cosas realmente importantes y lo que tenés que valorar en la vida. Te estoy dando un ejemplo así grande, ¿no? Sí. Pero tenés salud, tenés a tus hijos bien, no podés pedir nada más, tenés todo. O sea, hay que mirar a veces, ¿no? A veces perdemos el árbol nos tapa el bosque. Sí, totalmente. Y Batman, ¿cómo nació en vos este aspecto tan solidario? Mira, yo desde chiquito, te cuento, mi infancia, me encantaba, no es como ahora que los chicos tienen dibujitos todo el día, ¿viste? Claro. Yo veía, me acuerdo de los superamigos, y quería ser un superhéroe. Y mi sueño era ser un superhéroe. Y de grande me di cuenta, digo, ¿y qué es un superhéroe? Así a grandes rasgos. Es un tipo que se pone un traje y sale a hacer el bien. Y bueno, acá estoy con un traje haciendo el bien. Y yo digo a los chicos, eso es un superhéroe. O sea, no hace falta tener poder. Tenés el poder de brindar amor, que es un gran poder, el de sacar. Le digo, chico, vos tenés el poder de sacar la sonrisa a un nene. Es el mejor de los poderes. Y bueno, lo cargamos de ese lado, ¿no? Después cada uno lo hace de ese lado. Tenemos un montón de chicos voluntarios que a veces están una semana preparando regalitos para una visita. Y ese es donde vuelcan su amor, ¿no? Cada uno lo hace de su lado. En nuestro grupo tenemos fotógrafos, periodistas, pasteleras, modistas, todo desde su profesión, desde lo que saben hacer, desde sus ganas, ponen ese granito de arena con el que hacemos el castillito, ¿no? Claro, claro. Qué lindo grupo. Y, por ejemplo, estuve leyendo en las redes de Club de Héroes que, bueno, que hay de todo y también a veces solicitan medicamentos, por ejemplo, si un niño necesita... Sí, estamos nosotros siempre que podamos ayudar, vamos a estar presentes, y eso es la importancia de hacer visible lo que se hace. Muchas veces gente te dice, ¿viste? ¿Por qué ponen fotos de lo que hacen? Y bueno, porque lo que hacemos se tiene que ver. ¿Por qué? Porque así más mamás y papás que nos necesitan saben que existimos, saben que estamos ahí, saben qué es lo que hacemos. Las empresas que nos pueden brindar esa ayuda, ¿no? Claro. Laboratorios o una empresa de alimentos, o sea, nosotros podemos hacer, siempre digo, somos el nexo entre el que tiene la necesidad y el que tiene las ganas de ayudar, y hacemos visible eso. Bueno, esa es parte de nuestra misión, ¿no? De nuestro camino. También salen iniciativas nuestras. Este fin de semana hicimos un evento en el Club Peñarol, en Parque Chacabuco. Sí. Donde la convocatoria era que venga un chiquito con su papá, siempre cuidando el protocolo, nos acompañó un cuerpo de socorristas que nos cuidaron la distancia, de sanitizar a la gente cuando entraba, y era, o sea, te sacas una foto con Papá Noel y los superhéroes y traes un juguete nuevo o un buen estado. Y estuvo re interesante porque juntamos un montón de juguetes que luego vamos a repartir. Ya tenemos un par de destinos, un hogar de niños judicializados, y también vamos a visitar la penitenciaría de Los Hornos, siempre siendo prolijos y responsables, y bueno, siempre tratando de buscar qué podemos hacer, ¿no? Y ahora hay mucha necesidad, digamos. Hay mucha necesidad, sí. Claro. Sí. Y también, bueno,
así entre las cosas que pensamos, estamos preparando un librito de cuentos, ¿sí? Tenemos un librito que una chica del club que escribe, que es escritora, nos escribió 5 cuentos para niños y 5 cuentos para preadolescentes y adolescentes, los cuales nos ilustró otra chica que también es del club, y bueno, y lo vamos a imprimir, y son, en vez de llevar un librito genérico para colorear, vamos a llevar un librito con un cuento nuestro y las ilustraciones que salieron del corazón del club a los diferentes lugares, ¿no? Y que es un regalo que tiene mucho amor puesto encima, ¿no? Está hecho con y también leí también en las redes que, digamos, decían, bueno, ayúdenos a difundir que salga una ley, estamos hablando, ¿no?, obviamente acá en Argentina, una ley de oncopediátrica para que los chicos, que obviamente están con problemas de cáncer, puedan ser tratados, ¿no? Sí, ahí resulta que hay patrones que son muy... cuando una familia tiene se encuentra con este problema, ¿no?, con esta enfermedad, nosotros casi que estamos en esto y vemos un montón de familias y nos encontramos y muchas y compartimos el camino, ¿no?, porque no es que vamos una vez y los dejamos, siempre estamos atentos, seguimos llamando, les escribimos a los chicos, por ejemplo, yo siempre les doy mi celular, mi número de celular, si vos ves mi celular, tengo la foto de Batman y dice Batman si no me tenés agendado, porque si me escribe el nene, no está bueno que vea Damián, ¿sí?, claro, le está escribiendo Parma. Entonces ellos, cuando tienen miedo o tienen que hacerse algo y necesitan apoyo, me escriben y me dicen... ¡Ay, me muero! Te escriben a vos como Batman, claro. Claro, le escriben a Batman, no a mí. Damián no existe. Yo solamente soy el portador del traje. Porque en realidad lo que los chicos ven es la esencia del personaje. Sí, sí. Que es lo que uno trata de mantener vivo. O sea, a mí yo no quiero ser Damián. Yo para ellos soy Batman. No me importa que después, porque de Damián no se va a recordar. Pero el día de mañana, cuando venzan esa enfermedad que le van a vencer, recuerden, a Damián al hospital me vino a visitar Batman. Sí, y esa es la esencia de esto, ¿no? De mantener esa magia. Inclusive de grande, porque no se van a olvidar de que en su habitación fue Batman y Superman y la Mujer Maravilla, y la chica del Col y Linterna Verde, y todos los personajes, los valles, los magos. Es una fiesta, ¿no?, que tratamos de llevarles. Qué bueno. Siempre con una sonrisa, ¿no? Claro, que sí, sí. Uno entra a estos lugares y parece que está desubicado porque entra con una sonrisa. Nosotros tenemos que entrar felices y sonrientes para llevarles esa energía y dejárselas. Después nos vamos y nos vamos, ¿no? Con el peso en la espalda, pero les dejamos eso, les dejamos una sonrisa. Bueno, es un momento mágico. También, escúchame, digamos, para unirte al grupo del Club de Héroes, ¿cualquier persona se puede unir? Porque veía que ahí decías, o sea, puede ser que puedas ayudar con el traslado, ponele si no te querés meter. Cualquier persona que pueda brindar, claro, lo que sea, hasta. Ahora nos vendría genial un voluntario que tenga una combi o un micro. Porque en nuestro proyecto también está en algún momento poder alejarnos un poquito más, ir a visitar escuelitas rurales o hospitales que estén un poquito más lejos de donde, hasta donde nosotros podemos acceder con nuestro medio, porque nosotros no tenemos apoyo de ninguna entidad, de nada, no lo hacemos a pulmón, como se te diría, y siempre pidiendo ayuda de la gente, que la gente es muy solidaria. Pero cuando necesitamos comprar un remedio caro, por ahí lo publicamos y entre todos, una señora me dice, uy, yo puedo con 100, yo puedo con 200, y entre todos lo compramos, lo terminamos comprando, porque así es como se puede, ¿no? Entre todos se hace la fuerza. Sí. Y no necesitas, para ser voluntario del club, lo único que necesitas es ganas de hacer y de estar. Y como siempre digo, ganas y compromiso es el requisito fundamental. Si después tienen un traje buenísimo, si no ayudan como voluntarios, cuando vamos a las misiones hay un montón de chicos que nos acompañan y nos van asistiendo, porque a veces con los trajes estamos, o no escuchamos, o algunos... Entonces, que nos ayudan, nos dicen, si vamos a entregar regalitos, nos dan el regalito si es para un nene, si es para una nena, si es para un nene más grande, para un nene más chico. Claro. Está bueno, somos un equipo y la verdad que trabajamos muy bien de esa manera, ¿no? Nos cuidamos y nos complementamos. Uh-huh. Y leí una frase, digamos, ahí en, creo que estaba en el Instagram de ustedes, que dice, siempre cuando sea el momento, ¿no? Sí. Cuando tengas. Cuando tengas. ¿Cómo es eso? Esa es la clase que a mí me gusta decir, es nuestro emblema, ¿no? Porque
porque cuando te necesitan cuando te piden ayuda. Siempre vos tenés que estar cuando sea el momento. Encontranos en Instagram y en YouTube como Artistas All Over the World. Estudio Corrado Malano, especialistas en tribunal fiscal, planificación tributaria y financiera. Teléfono 5236-4328, 5236-4329. Mail, economistaec@gmail.com. La solución ideal para aprender y practicar inglés en todos los niveles. Happy Easy English. Clases online y presenciales. Contactate por mail a vivians1001@gmail.com. Cursos de dramaturgia y supervisión de obra con Pablo Delía. www.pablodelía.com. www.pablodelía.com. ¿Sabías que podés hacer teatro online y presencial? Vero Alegre, coach actoral. Cursos de actuación en español e inglés. Ingresos a la carrera de actuación en las universidades de todo el mundo y cursos para empresas en el área de comunicación y venta. Instagram, @veroalegrecoachactoral. WhatsApp, 11-57-69-2015. Café y Finanzas. Magazine sobre finanzas y actualidad, con un equipo multidisciplinario de profesionales. Escúchanos todos los miércoles a las 12 horas. Instagram, Café y Finanzas Programa. Estás escuchando Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Claro, lo que significa para ellos una visita. Primero una visita y después una visita a un superhéroe. O sea, es como, digamos, todo, ¿no? Nosotros siempre de mantener esa magia, ¿no? De llevarles a los personajes lo más poderoso posible, digamos, ¿no? Lo más real para que para el gordo sea algo así, wow. Y lo recuerde cuando sea grande y haya vencido la enfermedad y diga, sí, mirá, a mí me visitó Superman, Wonder Woman, qué sé yo. Es la verdad que es muy, hay un montón por hacer, hay tanto para hacer que, bueno, que muchas veces nos sobrepasa, ¿no? Claro, claro. Pero es muy lindo. Qué bueno, qué bueno. Damián, ¿querés mostrarte, Damián, en algún momento? La noche. Vamos a mostrar el personaje real, por supuesto. Tengo los ojos pintados. Ah. Esto lo tuve que aclarar en el trabajo, ¿no? Porque a veces buenísimo. El hombre trae la máscara. Buenas, Damián. Hola. Qué bueno, qué lindo. Aparte, me imagino que, digamos, transpirás mucho, o sea, para el verano esto de... Sí, es un traje caluroso. Claro. Pero se, ya estamos acostumbrados. Hemos estado en días de 40 grados de calor. La hemos pasado difícil. Pero bueno, cuando estás con el traje, sos el superhéroe. Yo digo, claro. Te pones, yo me pongo el traje y siento una energía como que si realmente el traje tuviera poder. Y no nos importa nada. Vamos ahí y estamos para ellos. Después, bueno, quedamos tirados tomando algo fresco. Lo que hacemos es así, lo hacemos con corazón y con muchas ganas. Le ponemos todo. Y escúchame, en esto que vos decías de, digamos, de Club de Héroes, que no, sí, que ustedes, digamos, digamos, son como una organización que no recibe dinero, pero sí reciben donaciones. O sea, se puede donar. Nosotros recibimos, o sea, nadie nos apadrina ni tenemos ninguna organización que nos dé. Nosotros sí recibimos donaciones de dinero si nos dan. Pero, y también recibimos donaciones, o sea,
o recibimos el dinero o el producto terminado. Nunca entregamos dinero. Si es para un remedio, lo compramos nosotros para poder mostrarle a la persona que donó el dinero, el ticket, que sea transparente, y a la otra persona le entregamos el medicamento. Nunca entregamos dinero, ni pasamos cuentas de terceros y demás por una cuestión, ¿no?, de cuidar algunas transparencias. Porque en este camino también es cierto que hay un montón de, lamentablemente, de personas que se aprovechan de algunas situaciones. Sí, totalmente. Vi que también, por ejemplo, si una empresa quiere donar o una persona quiere donar, ustedes pueden facturar la donación. Tenemos la posibilidad de, a través de una ONG, la persona responsable de la misma es parte de nuestro grupo, porque su tiempo libre también nos ayuda a nosotros, y nos dio esa posibilidad para que podamos recibir a las empresas. Muchas veces les tienta poder deducir impuestos y les es más fácil donar, ¿no? Bueno, nosotros, gracias a la ONG PLIS, que vamos a nombrarlo, ¿no?, porque es una ONG de inclusión social que trabaja con barrios carenciados y les da apoyo y les brinda cursos y demás, trabajan un montón. De paso, saludamos a Vero, que es una genia, y ellas nos dan la posibilidad de eso, ¿no? Bueno, nos han ayudado empresas grandes, debo reconocer que nos han ayudado empresas grandes sin esperar este tipo de cosas. Empresas de golosina nos han donado pallets de cosas para repartir y así, digamos, ¿no?, dándola a nosotros, diciendo, es de ustedes, no hace falta que nos nombren. Eso también es muy valorable. Claro, claro. Y en este momento, digamos, cualquier persona que esté escuchando la nota puede entrar en el Instagram de ustedes. Sí. Y exacto. Ahí te fija, digamos, todos los datos para hacer la donación. O sea, puede ser, por ejemplo, sí, no sé, suponete ahora que viene Navidad o fin de año, o juguetes también. Exacto, juguetes. Ahora estamos preparándonos para... Tenemos un Papá Noel también en el grupo, que no te lo nombre. Claro. Y bueno, estamos preparando todos los juguetes que recibimos usados. Los voluntarios también se toman el trabajo de luego limpiarlos, evaluarlos, separarlos para nenes. No, hay mucho trabajo detrás. O sea, no es solo ir, hacer la presencia y ya está. Hay un montón de trabajo. Organizar cada visita también tiene un trabajo previo y un trabajo posterior, ¿no? Claro, sí, total. Por suerte, sí, nos armamos de esta manera y el grupo fue creciendo con las ideas de los chicos. Que algunos dicen, ¿y por qué no hacemos esto? Y esto estaría mejor hacerlo de esta manera. Y entre las ideas de todo vamos haciendo y mejorando cada día, ¿no? Y nuestra intención es llegar a más. Yo les dije, dentro de 6 meses tenemos que ser 100 personas trabajando en esto. Ahí vamos, encaminados. Ya somos 60. ¿Y qué vas a creciendo? Y Damián, ¿qué le dirías a una persona que está escuchando esto y que, bueno, y que todavía no ejerce la solidaridad, para llamarlo de alguna manera? ¿Qué es la solidaridad para vos en tu vida? Es algo que nace del corazón, ¿sí? No es algo que se puede forzar, es algo que tiene que salir y que nacer, y vos sentir la necesidad de estar para el otro. De saber decir, y mañana me levanto a las 7 de la mañana y me voy a acompañar, y me voy a cambiarle el día a esta persona, como pueda, no importa, no hay que, o sea, acá no hay que tener ni dinero ni nada, o sea, es estar, porque muchas veces solo necesitan que te sientes al lado y que le hables, que lo escuches, si se puede hacer con más color, siempre, todo lo que se pueda potenciar y mejorar siempre es bienvenido, ¿no? Pero es algo que se siente en el corazón, como digo yo, que arde y que no te deja quedarte quieto. Yo no me puedo quedar quieto. Yo desde mi experiencia, porque no estoy en el lugar de otra persona, yo te cuento desde mi experiencia. Yo no me puedo quedar quieto y si veo, tengo que hacer. Claro. Es tomar la acción, ¿no? Tomar la acción Es la acción. Las palabras se las lleva el viento. Sí, sí. Yo siempre digo, como decía mi mamá, los pingos se ven en el campo, ¿no? Los caballos. Mi mamá es la persona que inculcó lo mejor en mí, ¿sí? Todo lo bueno que tengo viene de mi mamá. Los vicios me los agarré yo solito. Pero mi mamá es la que me forjó lo bueno.
Qué bueno. Con el corazón, ella tiene un corazón enorme y un poquito de eso me lo traje yo y bueno, también es por eso que hago esto, ¿no? También. Claro, es de, claro. Siempre le digo, ¿no? El fruto no cae lejos del árbol. Entonces. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, Damián, ¿puedes dejarnos tus redes para que la gente se pueda contactar con vos? Por favor, que se contacten o que nos sigan. Visibilizarnos a nosotros nos sirve un montón. Como te decía, nos facilita llegar a más papás, a más hospitales, a más empresas que nos puedan ayudar, o gente común. Claro. Nos ayuda mucha gente común. Común me refiero a un vecino, a... alguien que te va a sentir lindo lo que hacen. No tienen tanto dinero, no tienen una empresa, pero tienen ganas de comer. No, tengo 500 pesos. Entonces, si te doy 500 pesos, y es un montón. Yo digo, nunca es poco, porque a veces les da vergüenza decir, no, mirá, tengo 200. Nunca es poco. Claro. Y siempre el que más da es el que menos tiene. Porque una persona que tiene poquito y se desprende de un poquito, de ese poquito, es un montón. Sí. Y eso es súper valorable. Sí. Y bueno, todos los que nos puedan seguir, nuestras redes son Club Héroes, con doble S, Club Héroes, porque estaba ocupado con nosotros, tengo que agregar un S más, en Facebook, en Instagram, ahí publicamos todo lo que hacemos, siempre tratamos de que todo sea visible, que somos, también tenemos que ser antorchas, ¿no? Que encienden otras antorchas, mucha gente se inspira con esto que hacemos, después lo harán de a su manera, pero se inspiran en este camino de ayudar y de poder brindar, ¿no? Eso es bien lo que hacen, podríamos intentarlo, por ahí no así, pero de otra manera. Y ya que una persona te diga, che, gracias a vos, se me ocurrió esto y estoy ayudando así, dices, wow, viste, es dejar como un legado es lo más. Sí, sí. Y todos los que puedan que nos sigan, ya con que nos sigan, bueno, y si nos pueden dar una mano en esto, muchísimo mejor, porque como todo en la vida tiene un costo, ¿no? O sea, claro, salir a visitar a un nene tiene un costo y nosotros lo hacemos de nuestro bolsillo y muchas veces, como todas las personas, no tenemos. O sea, hay días que hay meses que son más fáciles y hay meses que no. Y bueno, y por eso toda ayuda, o para ayudarnos a comprar el regalito, para ayudarnos a viajar, para ayudarnos. Ahora tenemos un proyecto hermoso que yo lo tengo que lograr. Tengo que, hay un nene en Bahía Blanca que está luchando contra la leucemia, que es otra manera de decir cáncer, ¿no? Y a la mamá le dijo, va a venir Batman y me va a curar. No por mí, ni Batman, su personaje claro, favorito del cine, de donde lo haya conocido, ¿no? Yo dije, yo tengo que ir, tengo que conocerlo, no lo voy a curar. Pero sí, vamos a generar las endorfinas, ¿viste? Para ayudar a levantar esas defensas. Sí, total. Sí, llevarlo algo lindo, bueno, eso también. Pero todo, como todo cuesta y todo hay que armarlo, todo hay que proyectarlo, cada cosa hay que proyectarla, hay que armarla. Yo soy muy prolijo para trabajar. Espera, permiso. Ay, bueno, el mate de Batman, qué lindo. Pero son regalitos que atenciones y demás que llenan el corazón, ¿no? Qué lindo. Bueno, ya se va a dar ese viaje. Sí, lo vamos a lograr, lo estamos proyectando, lo estamos preparando. Y lo vamos a, con la ayuda de todos también lo vamos a hacer. Y así se nos va acabando el programa. Un saludo muy grande a todos ustedes que nos están escuchando siempre. Acuérdense que pueden rever la entrevista en video, ya sea en nuestro canal de Instagram o en nuestro canal de YouTube, que se llama Artistas All Over the World, igual que se llama el programa. Y se escribe así, Artistas ALLOVER THEWORLD. Y si te animas, puedes mandarnos un mensaje para contarnos a cuál artista te gustaría que entrevistemos. Y hoy vamos a compartir más seminarios de la UCEMA que te puedes inscribir online en la página web de la UCEMA. El día 25 de marzo va a haber un ciclo de buenas prácticas de recursos humanos, RH Flex, con tres casos de la vida real, el encuentro de marzo 2021 con Eduardo Laporte. Y el mismo día, también 25 de marzo, va a haber un encuentro de Borges, el adelantado del Big Data, Google y los Liberpunks, con Walter Sosa Escudero y Martin Cross. Y por último, el día 31 de marzo, va a haber un seminario de libertad educativa, muy interesante, Educación y Estado, con
Eduardo Martín. Y este programa no se podría hacer sin nuestro operador Javier, a quien le mandamos un gran abrazo, la locutora Cecilia y al programa Café y Finanzas. Abrazos y hasta la próxima. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.